gobiernos en 40 años. Por aquí pasó una dictadura, luego en democracia se los presidentes distinto color. Se ha pasado hambre, miedos y bonanzas, ahora estoy en crisis y no hay solución. Los que no gobiernan, ellos son la clave. Todos los políticos de ayer y hoy. Aquí les traigo ejemplos de futuro, futuros candidatos quieren ser. Y todos con escuela en sus partidos, coalición PSOE y PP. Aquí está el hijo del sindicalista, hay algún socio del Club Oliver, de las asociaciones de vecinos, yo ya he visto a más de tres. Tenemos licenciados con un máster en Irlanda, algunos en el paro que ni estudian ni trabajan. Que no suenan súper bien y nunca me verás por la oficina del INE, porque estudié. Somos gente con clase y muy listos también. Si nombra Rubalcaba sufro algo de estrés, me da un no sé qué. Yo me afilié para seguir los pasos de Mariano, tal vez en la mesa de noche tengo fotos de él junto a San José. Que la familia más que una religión, no entiendo a los mariquitas, mi filosofía, la gracia de Dios. Conseguiré que en el futuro los niños hablen por Twitter como lo hace Tavío, porque en las redes sociales haré que algún día el alcalde sea yo. Sea yo. Colega, a Toño de la Venta, vuelvo a colgar cartel.
menos por estudiar para acabar en el paro, los jóvenes de ahora son la generación perdida. Una oportunidad que no volverá. Nada, no represento a nada. Soy un joven canario que lucha y trabaja y que no pinta nada. Paso de tocarle las palmas y de hacer la pelota como esos idiotas a los que me estafan. Somos mayoría callada, juventud preparada que vive estancada y está marginada. Atar esta banda de mantas y todos sus cachorros que no tienen huevos para cambiar nada. No, yo no soy un bufón que por ser enchufado se calla y se traga su orgullo y su honor. No, yo no vendo mi voz para servir de decir a la cara que son unos golfos. Estafada, engañada, robada por esa calaña. Basta de votar para nada, de que la gente joven no tenga futuro y se marche a Alemania. Basta, porque estoy preparada y no aguanto mis nietos que han causado esto. Se tocan los huevos, tira mi dinero, se tocan los huevos, une la cultura, se tocan los huevos, une en el deporte, se tocan los huevos. Bueno, pues, desde luego, cualquiera le lleva la contraria, burlona, rotunda y con claras alusiones, sin ningún lugar a dudas, a, sobre todo a la clase política. En fin, desde luego, una actuación estupenda y además con un cambio de vestuario, de ropa, pues no sé si llegaron a ser cuatro y en una misma canción, bueno, sin que se notara prácticamente. Vamos con su despedida. Esperando que les haya gustado toda nuestra actuación, deseándoles suerte a las murgas y felicitando a las que hayan cantado. Todas son campeonas, nada más que por estar aquí. Gracias a todos por habernos venido a escuchar y quería dedicarle toda la actuación a Yanni Pérez, el director de Los Distraídos, que hoy es su cumpleaños. Para ti, Yanni, gracias. Ah!
burlón.